Muy bien, bueno, pues como ya vimos, igual les dimos como un pequeño espacio para poder tener a nuestra nueva panelista. Vamos a hablar ahora, seguimos en el tema de la tecnología, ¿no? Y seguimos también repensando cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos no solo ahora, sino en general, en el marco de la pandemia y en los espacios de la educación, repensándonos cómo aprovechamos la tecnología, ¿no? ¿Cómo aprovechamos para realmente lograr aprovechar de la mejor manera este espacio para conectar utilizando la tecnología? Entonces, bueno, nos acompaña el día de hoy María Dolores Hidrobo. Ella es ingeniera en sistemas y máster en tecnología educativa por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es coordinadora de diseño instruccional en la Universidad San Francisco de Quito y catedrática universitaria. Se ha desempeñado en cargos públicos en los ministerios de gobierno y de educación, dirigiendo proyectos educativos con posicionamiento tecnológico. Colaboró con el libro Repensando la Educación Superior en Ecuador, América Latina y el Caribe, con la orientación de a dónde se debe conducir la educación virtual y cómo implementarla. Ha recibido reconocimientos por el rompimiento de la brecha digital en Ecuador. Y el día de hoy nos va a compartir soluciones educativas en redes sociales incorporando elementos multimedia. Entonces, bueno, sin más, Dolores, bienvenida y bueno, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Paola. Un gusto para mí poder acompañarles. En este tiempo, yo creo que ustedes han jugado un rol que va mucho más allá del ser docentes, porque han tenido que incorporar todo su expertise, todo su conocimiento con otras áreas, con otros elementos a los que quizás no estaban acostumbrados. Y eso, sin duda, obviamente, fue un reto, pero más allá de ser un reto, nos llevó un paso adelante de lo que en el día a día ya se nos estaba viniendo de alguna u otra forma en el marco de los contextos educativos y de las metodologías educativas. Las redes sociales estaban ya jugando un rol fundamental en educación y en contextos académicos. Los elementos multimedia, la incorporación de videos, como habíamos oído bastante de esto en las charlas anteriores, incorporación de videos, de materiales multimedia, de infografías, ya estaban volcándose en educación en general y en cualquier metodología de aprendizaje. Entonces, a lo que nos ha llevado estos 10 meses, yo creo que es a impulsarnos a dar ese paso de una manera más rápida, ¿sí? Porque obviamente estábamos motivados por una necesidad y muchos profesores lo han hecho con muchísimo éxito, como hemos visto algunos proyectos que se han generado colaborativos. Y muchas instituciones también dieron un paso agigantado en lo que era todos estos elementos multimedia, el incorporar todo este material para servicio de los mismos profesores. Entonces, yo lo que digo ahora es que los profesores se volvieron también productores digitales, se volvieron animadores, adquirieron muchas otras, o no adquirieron, más bien les salió a flote muchos otros expertices que tal vez los tenían, pero no se animaban a lanzarlos, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en que a lo mejor esto se volvió más equitativo. Y eso es lo bueno, porque volviendo a la educación presencial en el contexto normal, ¿no? Que lo conocemos, aún así vamos a seguir requiriendo la tecnología como medio o como eje transversal de lo que es la educación. Ya muchos currículos a nivel mundial de los ministerios de educación tomaban en cuenta que las tecnologías educativas, las TICs, formaban este eje transversal en educación. Y eso quiere decir que obviamente todos estos recursos que hemos generado, todas estas áreas en las que hemos incursionado, vamos a seguirlas
vamos a seguirlas usando, vamos a seguirlas teniendo en cuenta independiente de la metodología de aprendizaje, como digo, que utilicemos o a través de la metodología a través de la cual demos nuestras clases, ¿no? Entonces, yo les voy justamente... voy a tratar de caer en el contexto de la riqueza de lo que nos ofrece el Internet, de lo que nos ofrecen las instituciones y también de lo que ustedes pueden hacer para llegar a sus alumnos a través de estas tecnologías educativas. Cuando hablamos de redes sociales, seguramente todos van a querer entrar directamente en la dinámica de qué red social puedo usar y qué es lo que puedo hacer, o cómo hago un video para que les motive a mis alumnos, o cómo hago un elemento multimedia. Pero para llegar a ello, hay un proceso que seguir, y eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Que no nos lancemos a tratar de escoger este momento la tecnología o la red social, porque hay muchísimas redes sociales, hay muchísimos recursos multimedia en Internet ya hechos, o nosotros estamos muy motivados a hacer muchos recursos multimedia este momento. Pero si es que no tenemos una planificación, si no tenemos un paso previo, todo este material que puede ser muy rico, que nos puede haber tomado mucho tiempo y esfuerzo, puede no verse bien posicionado o bien utilizado o con un propósito si es que no existen pasos previos. Entonces, lo que yo les digo a mis docentes es que antes de escoger tú qué tecnología usar, qué programa usar, en qué vas a diseñar estos elementos, primero tengas la clara la idea de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, es como cuando les enseñamos a nuestros alumnos, ok, tu objetivo es pintar un cuadro. Pero para poder pintar el cuadro, tú primero tienes que a lo mejor saber los colores y también a lo mejor tienes que saber dibujar. Y a lo mejor antes de dibujar también tienes que saber trazar las líneas. Y a lo mejor tienes que primero, antes de trazar las líneas, tener listos los materiales. Entonces, si bien el objetivo al que vamos a llevar al alumno es pintar el cuadro, hay todo este proceso previo de saber que todo lo que necesitamos para llegar a ese fin lo tenemos. Así es que yo aquí lo que les planteo es cómo planificar una clase que es mediada por tecnologías, ¿no? Y he puesto, obviamente hay un sinnúmero de frentes, pero he tratado de concentrar esto en 5 frentes esenciales que son los que debemos tomar en cuenta antes, como les digo, de hablar de las redes sociales, antes de buscar qué programa puedo utilizar para ello, ¿no? Entonces, el primer frente, sin duda, es la planificación. Debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los temas que vamos a tratar con los estudiantes, cuál es la bibliografía que vamos a utilizar, es decir, los materiales para el cuadro, ¿no? Entonces, generalmente estas planificaciones ya nos vienen dadas por las instituciones, por los mismos ministerios, ¿no? Es un currículum, un sílabus, en donde ya nos dice, mira, en esta materia, en esta área, en este año, tú tienes que tratar estos temas. Entonces, nos están dando ya el primer paso, ¿no? Porque es mucho más fácil para mí si me dicen, ok, esto es lo que yo tengo que hacer, a esto es a donde quiero conducir mis estudiantes, entonces ahora sí me voy al siguiente paso. Si es que estos recursos no nos los han dado, obviamente yo debo elaborarlos, yo debo planificarlos. Si es una materia nueva, obviamente me tocará crear esto desde cero. Pero generalmente en lo que es la educación básica, media, esto ya viene dado y como les digo, es de gran ayuda, ¿no? La comprensión del objetivo es vital. Generalmente, no sé si ustedes les han escuchado a los alumnos decir, ¿y por qué me está enseñando esto? ¿Y para qué me va a servir esto en el futuro? ¿No? Entonces, el rol del profesor en este momento es aclararle justamente al alumno ese objetivo. El por qué yo te voy a enseñar esto. El por qué tienes tú que aprender esto. ¿No? ¿Para qué te va a servir? ¿Para qué te va a servir en la vida? ¿Cuál va a ser la utilidad de esto? Porque obviamente eso va enlazado directamente con un tema motivacional.
Si es que el alumno no le ve la utilidad, obviamente se desmotiva más fácilmente. Al comprender que esto que voy a aprender te va a servir para algo más, pues obviamente esa motivación también puede surgir ya intrínsecamente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos desarrollada esta planificación, que en realidad yo siempre recomiendo hacer en papel y lápiz y no usar medios tecnológicos, pasamos a las actividades. ¿Sí? ¿Qué actividades voy a hacer que el alumno desarrolle? Ya tengo la planificación, ya tengo los objetivos, tengo clarísimo a dónde quiero que llegue mi alumno. Entonces, ¿qué actividades tengo que desarrollar con mi alumno o que él tenga que desarrollar o que tengan que desarrollar entre pares o que tenga que hacer un trabajo comunitario, es demás, para llegar a alcanzar ese objetivo? Y después está qué contenidos yo como profesor tengo que ofrecerle al alumno para que él a su vez pueda desarrollar esas actividades y cumplir obviamente el objetivo. Y aquí es interesante detenerme en este punto porque generalmente yo he visto que los docentes primero preparan el contenido y luego piensan en actividad con el alumno. Generalmente yo lo que recomiendo y la metodología inversa que ya vamos a profundizar un poco más allá de ello porque quiero hablarles mucho de lo que es la metodología inversa que nos viene muy bien en este contexto académico que estamos viviendo hoy en día, es justamente al revés, ¿sí? Entonces, primero pienso en la actividad que desarrollará mi alumno y luego en base a esta yo genero el contenido, ¿sí? No al revés. Siguiente, los derechos de autor. Obviamente, si yo soy el generador del contenido, aquí en cuanto a los contenidos tenemos dos casos, ¿no? Uno, que yo haga el contenido, otro, que yo tome el contenido de terceros. Y justamente en la charla anterior veíamos cómo este trabajo entre profes, entre comunidades, es vital. ¿Por qué? Porque si otros profesores ya desarrollaron el contenido que yo necesito, ¿para qué lo voy a desarrollar yo? ¿No? Si es que hay alguien que ya lo hizo y que como estamos trabajando en comunidad, lo podemos compartir. Entonces, eso también es algo interesante de tomar en cuenta porque, claro, hay muchos profes muy motivados este momento de querer generar sus contenidos propios, pero a lo mejor hay cosas que ya están hechas y que si vamos a generar contenido propio, deberíamos más bien enfocarnos en algo muy puntual, en algo que no esté hecho, en algo que pueda igual servir a la comunidad y que sea un aporte además, ¿no? Cosa de que nuestro tiempo, que el tiempo que invertimos obviamente en hacer estos productos, también pueda ser utilizado y valorado por el resto. Y aquí está el tema intrínseco de los derechos de autor. Si es que yo hago contenidos propios, quiere decir que los contenidos son 100% hechos por mí, ¿no? No puedo copiar lo que hizo alguna otra persona y hacer yo lo mismo, ¿no? Si voy a hacer eso, pues mejor pido permiso a la otra persona para utilizar ese contenido. Y en cuanto a los contenidos de otros, pues si voy a utilizar estos contenidos de terceros, obviamente hay que darles el crédito a las otras personas, ¿no? Hay que citar nuestras fuentes de dónde se está tomando toda esta información, porque obviamente nosotros como docentes es parte de los valores que les inculcamos a los chicos en el tema de no plagio, no copia, ¿no? Y nosotros debemos ser el ejemplo en ello. Y por último, el proceso de la evaluación del alumno, ¿no? Ok, ya ha desarrollado las actividades, nosotros hemos brindado los contenidos, sabemos cuál es todo el proceso que tiene que desarrollar para llegar al cumplimiento de los objetivos. Pero claro, como estamos dentro de un sistema académico, obviamente debemos evaluarlos. Y para evaluarlos debemos darles los parámetros y los criterios bien claros. Entonces, cuando el alumno desarrolla una actividad, tiene que saber cómo va a ser evaluado, tiene que saber cómo va a ser calificado, ¿sí? Tiene que saber hacia qué puntajes debe proyectarse, ¿no? Entonces, todos estos parámetros tienen que quedar bien definidos antes de yo lanzarme, como les digo, a las redes sociales, a los recursos multimedia. Debo tener clara cuál es la metodología que voy a utilizar. Y aquí justamente vamos ya a entrar en el campo de las metodologías educativas y qué es lo que nos conviene antes de incursionar
con la tecnología dentro de ambientes educativos. Entonces, el momento que nosotros estamos planificando, nos vienen muchas ideas a la mente. Y aquí he tomado como ejemplo una de las fichas del Ministerio de Educación, que me pareció muy interesante, en donde, por ejemplo, ellos obviamente se basaron ya en una planificación antes de desarrollar este material, que ya nos lo ofrecen a nosotros como para usarlo directamente en las aulas. Pero claro, antes de yo usar este material directamente en el aula, tengo que ver para qué lo voy a usar. Y esa era la parte que les comentaba al inicio, el tener yo claro, y no se trata solamente de, mira, encontré estos recursos en internet y me gusta este, me gusta el otro y voy a utilizar este o aquello, sino que si voy a utilizar este recurso, va a ser con un fin, va a ser con un propósito. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya hay una clarificación de lo que es, por ejemplo, el año, de lo que es el área. Entonces, obviamente ya estos parámetros ya van encasillando ese recurso hacia donde yo quiero llegar. Entonces, claro, lo primero que hago cuando voy a buscar recursos educativos que ya están creados es ver a qué año voy a dar, a qué área voy a dar, a qué materia. Obviamente lo que hablaban no es lo mismo si es que me voy a dirigir al sector primario o al sector secundario, si es que son niños o ya son jóvenes, cómo voy a manejar estos recursos y demás. Entonces todo eso tiene que haber sido obviamente pensado con anterioridad. Y aquí, por ejemplo, otro tema que vemos es que ya se plantea también el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que yo voy a abordar en este caso? Aquí vemos que son las plantas y los animales de los hábitats de la localidad. Entonces, de esto me surgen muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas actividades. Y yo lo que les decía, la importancia de antes de entregar esta ficha al alumno es motivarle el por qué tú tienes que aprender esto. ¿Sí? Y aquí vienen las preguntas esenciales y ya vamos a profundizar también en lo que son las preguntas esenciales, ¿no? Entonces, una vez que a mi alumno le queda claro que este es el tema y a mí como profesor me queda claro que este es el tema, que este es el año, que este es el área, pues ahí sí busco mi recurso, ¿no? Entonces aquí vemos que es un recurso, que esto es una ficha en donde está obviamente ya algún ejemplo de las plantas, de los animales, del hábitat, y acá vemos en una segunda hoja que nos presenta ya las actividades. Entonces vemos que hay una actividad que es colaborativa, que veíamos que es muy interesante enseñarles a los chicos a trabajar en comunidad, actividades grupales, y también tenemos una actividad grupal. Y esto es bueno justamente tener varios tipos de actividades. ¿Por qué? Porque no todos los chicos, no todos responden de la misma manera a lo que es el trabajo en grupo o a lo que es el trabajo individual. Hay algunos que son más afines con un tipo de evaluación y hay otros que son más afines con otro tipo. Entonces, obviamente, es bueno ponerles una gama de actividades, cosa de que cada uno se va a sentir obviamente más conforme con una o con otra, pero damos esa oportunidad a todos de que se sientan a su vez relacionados y a gusto con el material que estamos ofreciendo. Entonces, como les digo, no se trata solamente de ponerme a hacer recursos o usar las redes sociales, sino que ese fin al que yo quiero llegar esté bien claro, que ese recurso que yo he escogido esté bien claro, ¿no? Y luego también vamos a hablar del tema de qué redes podemos usar, cuáles son las que se recomiendan. También está el tema de la edad y obviamente, ¿por qué no decirlo? También toda esta complejidad de los alumnos que tampoco poseen internet o que están con este tipo de dificultades actualmente, ¿no? Bien, luego voy a volver a esta lámina porque quiero seguir trabajando con ella, pero vamos a pasar al modelo de diseño inverso o también conocido como Flipped Classroom. ¿Por qué les voy a hablar de este modelo? Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, han oído de él o por lo menos alguien les ha mencionado algo al respecto o habrá otro grupo de profesores que inclusive lo estén usando. ¿Por qué hemos escogido este modelo? Porque
Definitivamente vemos que es uno de los que más se adapta a lo que es la enseñanza con el uso de recursos tecnológicos, ¿sí? Yo no quisiera hablar de enseñanza virtual porque sí quisiera recalcar que todos estos procesos, las plataformas virtuales, los recursos multimedia y las redes sociales también se pueden usar en una educación presencial y que seguramente cuando volvamos físicamente a las aulas de clase vamos a seguir utilizando estos recursos. Porque claro, se han generado videos, se han generado elementos multimedia que obviamente vamos a seguirlos aprovechando en las clases incluso presenciales. Entonces, tiene mucha bibliografía acerca del Flipped Classroom o el modelo inverso en Internet, pero yo he tratado de resumirlo lo más concretamente posible de cara, obviamente, al tiempo también que tenemos de la conferencia, ¿no? Entonces, lo he identificado en tres pasos. El paso uno, que es identificar el objetivo que se desea alcanzar al finalizar la unidad. Y cuando yo digo esto, yo sé que ustedes ya lo tienen identificado, pero es el alumno ahora el que tiene que identificar ese objetivo. Y a esto ya me adelanté un poco en mi lámina de las cinco fases esenciales, ¿no? Entonces, el objetivo de aprendizaje es el que guía. Esa va a ser su guía. Esa es la premisa clave y además ese es su compromiso. Entonces, algo que les digo mucho a los profesores es, si tú pusiste ese objetivo en tu currículum, en tus sílabos, ese es tu compromiso con el estudiante. Hacia allá es a donde tiene que llegar el estudiante. Y si tú no le estás enseñando material o realizando actividades que le hagan cumplir ese objetivo, obviamente tu planificación está mal hecha, ¿no? Entonces habría que, obviamente, revisarla, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta aquí que el profesor es un diseñador, se convierte en un diseñador y que este currículum es el mapa. Entonces es por donde el profesor tiene que ir avanzando, ¿no? Para la definición de objetivos tienen la taxonomía de Bloom, que también tienen muchísimo material al respecto en Internet, en donde les enseña pues a definir un objetivo, cómo se debe plantearlo, inclusive cómo se lo debe escribir, qué verbos se deben usar y demás. Entonces es una herramienta que yo les recomiendo. El paso dos, determinar la evidencia de que hubo el aprendizaje. Obviamente, claro, muchos profesores me han dicho, pero yo les doy los videos, yo les doy los materiales, pero no los ven, no los están usando. Nosotros debemos evidenciar que hubo ese aprendizaje. Obviamente, si es que yo no sé si mi alumno aprendió o no aprendió, algo también está pasando ya con la parte de la de la impartición de la clase como tal, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos y tenemos que basarnos en los diferentes tipos de formación que le vamos a dar al estudiante. Y aquí, obviamente, definir cómo le vamos a evaluar. Entonces, hay varios procesos para evaluarles. No les quiero dar una cátedra de pedagogía, pero sí son puntos que, obviamente, debemos tomar en cuenta. Porque si es que una cosa es si yo te voy a evaluar de manera formativa o si yo te voy a evaluar de manera sumativa o si vas a hacer una evaluación entre pares. Porque, obviamente, si yo no he definido primero la evaluación, tampoco puedo sentarme a ver qué redes sociales voy a usar para darte la clase o qué elementos multimedia voy a utilizar si es que no tengo definido cuál va a ser mi proceso de evaluación. Entonces, como les decía, las cosas van a la inversa. Primero yo defino el proceso de evaluación y luego busco el recurso educativo. Entonces, si es que obviamente es una actividad sumativa, ya sé que va a ser un trabajo final y que tendrá tales características. Si es formativa, pues tendremos que ir haciendo actividades parciales que me vayan demostrando ese aprendizaje del estudiante. Si voy a hacer una evaluación entre pares, obviamente tendré que formar una dinámica colaborativa para que entre ellos se compartan los trabajos y demás y puedan darse esta retroalimentación. Y por último, el paso tres, que es planificar las experiencias específicas del aprendizaje y tomar en cuenta que las actividades son un medio, no son un fin. Es decir, que si es que a uno de mis estudiantes le fue mal en una actividad, no pierde el año.
pues tendremos que hacer un proceso para seguir avanzando con más actividades, obviamente para que pueda alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, igual identificar esto como un propósito hacia los estudiantes, indicándoles esto, porque claro, también hay mucho temor de ellos de que si me va mal en esta actividad, me desmotivo. Entonces, aquí el rol del profesor también de buscar estas estrategias para ir alcanzando los objetivos sin la presión de que el estudiante sienta esa angustia por una nota, por una calificación, y que el estudiante esté más bien concentrado en aprender, en alcanzar el objetivo y no pues en la calificación como tal. Y cuando hablamos de estas aulas invertidas ya hemos visto los pasos, ¿no? Pero ¿cómo las organizamos? Y aquí hablaba yo de las preguntas esenciales. Las preguntas esenciales son preguntas, como su nombre lo indica, que debemos ir dando al estudiante al inicio, durante y al final de nuestra unidad. Entonces, estábamos hablando de que íbamos a aprender acerca de los animales y las especies y del hábitat en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería una pregunta esencial para ese tipo de actividad? ¿Cuál sería una pregunta que le motive al estudiante para que él esté inmerso en el tema, ¿no? Entonces, estas preguntas lo que hacen es guiar el proceso de la planificación. Ojo, no son los objetivos. Estas son preguntas abiertas que obviamente pueden ser contestadas una y otra vez a lo largo de la unidad. Por eso es que son tan importantes. Y estas son las que le van a ayudar al profesor a llevar esa guía con el alumno. Entonces, no es solo mira este video o toma esta infografía o toma esta ficha y desarróllale, sino es ir desarrollando con los chicos un pensamiento crítico en donde ellos van justamente pensando en por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y obviamente esto a su vez genera también el debate. Entonces, oíamos en la conferencia anterior lo importante que han sido los foros entre los profesores. Pues también los foros entre los estudiantes son muy útiles y para eso una excelente opción, por ejemplo, son las redes sociales. Si es que estamos utilizando, por ejemplo, el WhatsApp este momento como medio de comunicación, nosotros podemos abrir un foro en el WhatsApp sobre el tema que estamos tratando y debatir ahí con los estudiantes, pero claro, es el profesor el quien tiene que brindar esas preguntas esenciales. En la pantalla vemos un puzzle al cual le falta una ficha, ¿no es cierto? Pues justamente es la ficha del qué se debe considerar, qué es lo que tenemos que considerar el momento de hacer una pregunta esencial. Pues lo básico, que es lo esencial en esta unidad, obviamente, ¿qué es lo que quiero que mis estudiantes comprendan? Si puedo encontrar la respuesta en Google, porque claro, si es que yo hago una pregunta abierta y el estudiante va y pone en Google y encuentra ahí la respuesta, pues eso obviamente no desarrolló ningún pensamiento crítico en él, ¿no? Y si hay una sola respuesta. Si es que hay una sola respuesta para nuestra pregunta, no es una pregunta esencial. Entonces, si se dan estos parámetros, obviamente es necesario que reconsideremos la pregunta que estamos haciendo. Entonces, vamos a volver a esta ficha y aquí, por ejemplo, ¿cuál podría ser una pregunta esencial? Entonces, antes de comenzar la actividad, yo podría preguntar a los alumnos, ¿por qué crees que hay esta diversidad de especies en este país? Entonces, claro, es algo que aunque lo tecleen en Google, no les va a dar una respuesta concreta. Y habrán diferentes tipos de respuestas. Un alumno me dirá por la diversidad del clima, otro me dirá porque tenemos varias regiones, pero ya se da esta coyuntura de que los alumnos comiencen a pensar, comiencen a ejercitarse del porqué de esta actividad. Y obviamente cuando ya desarrollan la actividad, ya vienen con otro criterio, con un criterio más avanzado, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que yo sé que es el Flipped Classroom y también una vez que yo
tengo claras cuáles son las preguntas esenciales de mi unidad, he decidido yo pues hacer mis propios recursos educativos. Pero claro, cuando yo voy a desarrollar recursos educativos, es necesario también, obviamente, tener en cuenta ciertos parámetros. Porque si yo hago un video de 40 minutos en donde vas a hacer un monólogo en donde les estoy hablando, no sé, de un caso específico, a lo mejor pierdo definitivamente esa conexión con el alumno, ese enganche, esa parte motivacional. Y aquí, ya voy a volver allá, es donde yo les quiero hablar acerca del microaprendizaje o el microlearning. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esa, bueno, es increíble porque es una metodología educativa también que salió hace muchos años y que se volvió, me acuerdo, famosa hace unos 2 o 3 años que los profesores comenzaron a sacar estas cápsulas en video para sus estudiantes, pero que claro, hoy, dada la coyuntura que tenemos, cobra muchísima vida, ¿no? Entonces, obviamente, si es que yo voy a ser un productor de contenidos, debo considerar ciertos parámetros. Y el primero y el más importante es saber quién está del otro lado. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta imagen que yo he puesto aquí. Es una imagen que tiende a ser un dibujo animado, que tiende a ser un cómic, que tiene colores, ¿sí? Y que a lo mejor está muy bien direccionada a un contexto de niños. Pero si yo pongo aquí una fotografía de un adulto con su computadora, una fotografía real, a lo mejor esa imagen le llega más a un contexto de adultos. Entonces, obviamente, o de jóvenes. Entonces, obviamente, es importantísimo el saber quién está del otro lado. ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Son niños? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? Y después, obviamente, de saber quiénes son, entonces ahora sí yo veré cuáles son los elementos que yo voy a utilizar o cómo es el contexto que voy a manejar para poder utilizar los recursos educativos que yo voy a producir o que voy a tomar de terceros, ¿no? Si es que yo decido hacer un video, este video no debe ser muy largo y aquí me meto en lo que es el microlearning, que ya les voy a hablar más al respecto. No debe tener distractores para el alumno. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces también los productores digitales educativos nos emocionamos y creemos que mientras más colores le ponemos, mientras más sonido, más clics, más lo estamos haciendo mejor porque va a despertar la curiosidad del alumno, pero a veces más es mucho. Entonces, obviamente también tenemos que medirnos en el uso de recursos, ¿no? Porque si es que el recurso que yo le voy a presentar a mi alumno tiene muchos distractores, a lo mejor pues se va a entusiasmar viendo los objetos que se mueven en vez de entender el objetivo del para qué le puse ese video, ¿no? Para los youtubers y para toda esta gente que está en internet, que es un tema más comercial, pues ese tema de los efectos especiales puede estar muy bien. Para el contexto académico hay que saber manejarlos con medida. Ok, si es que hacemos una presentación, obviamente debe ser concisa, debe ser efectiva. Por ejemplo, en esta que estoy usando, en realidad, esta diapositiva que ustedes ven aquí es la que más texto tiene de toda mi presentación, porque sí quería dejarlo esto por escrito para que ustedes igual lo tengan luego. El fondo claro, generalmente un fondo blanco, viene muy bien, la letra negra. ¿Por qué? Porque los alumnos están leyendo en pantalla. Consideremos que de aquí en adelante muchos ya no van a imprimir y muchos de estos materiales no van a ser impresos. Entonces, obviamente, la lectura se va a dar en medios digitales y obviamente, pues, considerando nuestra vista, la de nuestros estudiantes, es necesario tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Limitar los colores y las imágenes
o formas que acompañen al contenido. No es necesario llenar de dibujos, sí es necesario acompañar con algún elemento gráfico, obviamente que dé relación con el tema para que haga más cálida nuestra presentación. Si un texto es de lectura, tener en cuenta que la lectura tiene que ser fácil, es decir, si es una presentación la voy manejando de izquierda a derecha, o si es que es un blog, por ejemplo, un PDF, pues la lectura va a ser de arriba abajo y el uso del scroll tiene que ser fácil. No puedo poner una navegación en donde el alumno pueda ir a la derecha y también pueda ir abajo, porque obviamente esto tendría a confundir. Entonces, siempre basarme en uno de los dos parámetros de cómo se va a llevar la presentación o la lectura o el paper, etcétera, o las fichas. Y los formatos deben adaptarse a cualquier dispositivo. Y esto, aquí el tema de la inclusión también viene dada por la tecnología, ¿no? En el tema del tamaño de la letra, en el tema de que todos los recursos que nosotros hagamos tienen que ser adaptables. Es decir, que se los debe ver bien tanto si uso un computador como si uso una tablet o un celular, porque consideremos que obviamente pues los chicos están utilizando el dispositivo que tienen, al que tienen acceso, ¿no? Entonces hay que facilitarles en ese sentido, ¿no? Y yo siempre digo que todo lo que es el medio debe ser fácil. Ya obviamente pues puede haber complejidad, el tema de la conectividad o del tema de los dispositivos. Entonces, por lo menos que los recursos que nosotros hagamos sean amigables con este entorno. Por ejemplo, si es que yo hago un video, siempre incluir subtítulos. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna persona puede que no escuche o no solamente el tema de que yo no pueda escuchar, sino que a lo mejor también los dispositivos que tengo no tienen audio o no tienen salida de audio. O por ejemplo, estoy en un entorno en donde está mi papá, mi mamá, mi hermanito trabajando y no puedo poner el video a todo volumen porque estamos en entornos colaborativos. Entonces, obviamente, si es que yo hago un video, aparte obviamente del audio que va a salir del video, poner los subtítulos para quien no pueda escuchar por algún motivo. Y a la inversa, ¿no? También en los textos escritos también es bueno acompañar los reconocimientos de voz para las personas que, por ejemplo, no pueden ver. Entonces, todas estas consideraciones es bueno que las tomen en cuenta el momento que ustedes produzcan estos contenidos o que los vayan a compartir a través de las redes sociales. El cuidar al extremo, obviamente, la ortografía, como decíamos con el caso del plagio, que es el siguiente punto, ¿no? Yo estoy formando a seres humanos con valores, aparte de enseñarles, obviamente, todo el contexto académico, los formo en valores y uno de los valores es obviamente el no copiar, pero también yo soy el ejemplo de ellos. Entonces, si ellos ven que mis presentaciones tienen faltas de ortografía o de tipeo, pues ellos podrán cometer las mismas faltas porque obviamente mi ejemplo es mi profesor. Entonces, siempre yo recomiendo que todos estos recursos que ustedes elaboren sean revisados por terceros porque algo se nos puede pasar. Y generalmente cuando nosotros somos los autores, hay unos errores minúsculos que, como hemos visto tanto la presentación, no nos damos cuenta de que está ahí. Entonces, siempre es bueno de que hayan otras personas también que le den una revisada a nuestros materiales. Y dirán, qué complejo todo lo que tengo que hacer al elaborar un contenido. No es tan complejo porque los programas que hoy encuentran en internet pues les facilitan mucho esto. Pero si es que yo no me creo un gran productor, les cuento que hay muchísimas entidades educativas y otras que tecnológica sobre todo, que ya incursionaron desde hace muchísimos años en lo que es la elaboración de material multimedia para la educación. Entonces, yo lo que les invito es a visitar estos portales, a verificar que ahí no esté el elemento que ustedes requieren para sus clases y ahí sí ustedes lo elaboren. Obviamente, si es que quieren elaborarlo y hacen unos lindos recursos, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que no hay nada más bonito que tener nuestros propios recursos y los estudiantes valoran mucho, obviamente, cuando ven
que el material está hecho también por el profesor, pero tampoco pues trabajemos en lo que ya está hecho, porque también nuestro tiempo, nuestros recursos pueden ser limitados. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo de 4 portales. Como ustedes van a acceder a estos recursos, cada al posicionarse sobre ellos, pues tienen los links que les llevan a las páginas, donde ustedes tienen un sinnúmero de recursos educativos. Está el portal del Ministerio de Educación, está el portal de Profuturo, en donde ustedes tienen los recursos educativos ya clasificados por áreas, por años, por sección, en donde pues entran al área que les corresponde o filtran por el año, por el área, y les van a salir todos los recursos de acuerdo a los temas que ustedes están tratando. Y obviamente estos están alineados a un currículum, con lo cual seguramente van a encontrar todo lo que ustedes puedan necesitar ahí. Esta ficha que yo les mostraba anteriormente es justamente bajada del portal del Ministerio de Educación. Y también, si es que vamos a hacer búsquedas y si vamos a adquirir, queremos hacer ya una búsqueda un poco más generalizada, no directamente en un portal, o les vamos a nuestros estudiantes a pedir que busquen recursos, pues yo lo que les recomiendo es el Google Académico, ¿sí? No utilizar el Google, sino el Google Académico. ¿Por qué? Porque obviamente todas las búsquedas dentro de lo que es el Google Académico están ya direccionadas, es material que ya está curado, es decir, que ya hubo que todo lo que está ahí es hecho para un contexto educativo. Entonces, que las fuentes obviamente son certeras, que todo el contenido ha pasado procesos de revisión, de investigación, y que son aptos para un consumo a nivel educativo. Olvidémonos de Wikipedia, olvidémonos de estos blogs o portales abiertos en los que cualquiera pues puede documentar, que generalmente, lamentablemente, muchos de nuestros alumnos los usan porque cuando ponen en Google son los primeros que les salen, y la información no siempre es certera, no siempre tiene un respaldo atrás. Y el último portal que les he puesto es el de Khan Academy, porque este es uno de los pioneros, no es por hacer publicidad, pero este es uno de los pioneros en lo que eran los videos educativos, con lo cual obviamente tiene tantos años que el recurso al que posee este momento es bastante, bastante estudiado en su contexto de cómo se debe dar una clase. Entonces, obviamente, por eso es que lo podría recomendar. Y así hay un sinnúmero de portales de todos los ministerios, en realidad en el mundo están ofreciendo este tipo de recursos, entonces también pues puede servirles por ahí la información. Pero si es que ustedes son los que se animan a elaborar sus propios recursos educativos, ahora, como les decía, se nos ha facilitado la vida en una medida increíble, porque hay en línea muchísimos sitios gratuitos que les dan ya plantillas para que ustedes hagan su recurso educativo. Entonces, no me voy a detener a nombrarlos porque no quiero entrar en publicidad de marcas, pero les he puesto los enlaces a los que están mejor cotizados este momento en cuanto a la prestación de plantillas para que ustedes elaboren sus recursos educativos. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes se olvidan de la parte del diseño gráfico. Entonces, si ustedes no son muy buenos escogiendo los colores o los elementos, pues estos programas ya les ofrecen las plantillas para que ustedes simplemente digiten y elaboren sus propios recursos educativos. Así es que son bastante amigables, son muy amigables. Si ustedes ya saben usar el internet, una plataforma, pues van a poder utilizar estos programas. Y también, como vi en la conferencia anterior, en YouTube o en el internet mismo, hay muchísimos, o las mismas páginas les dan muchos tutoriales de cómo usar estos programas. Entonces, no hay mayor dificultad. Entonces, si es que ustedes van a lanzarse a hacer sus propios recursos, para que no partan de cero, pues podrían utilizar alguno de estos. Generalmente todos tienen su versión gratuita, y la mayoría también tiene su versión pagada. Obviamente la versión pagada lo que hace es darles más prestaciones, ¿no? Pero con las versiones gratuitas les digo que les puede ir bastante, bastante bien. Y aquí vamos a hablar ahora del microaprendizaje. ¿Por qué? Porque como ya han visto ustedes que gracias a estos programas que veíamos
podemos elaborar nuestros propios contenidos, pues me voy a lanzar en ese, o ya me lancé, porque muchos de ustedes seguramente ya crearon cosas maravillosas, pues viene muy vinculado con lo que es el microlearning. Como les decía, esta es una metodología que salió hace algunos años y que obviamente hoy por hoy cobra muchísima relevancia porque está muy ligada al tema motivacional y es por eso que me gusta el microlearning, porque impacta mucho sobre todo en los jóvenes y en los niños de hoy, en donde todo lo quieren rápido. Es un aprendizaje que está basado en el intercambio de ideas. Sí, su objetivo es brindarle la idea al alumno, hacerle que capte qué es lo que nosotros queremos venderle de ese contexto de la unidad que vamos a tratar. Estos tienen una corta duración, tienen que ser unas cápsulas cortas, esa es una de sus características. ¿Por qué lo de la corta duración? Porque justamente va ligada con la capacidad de retención del alumno. Entonces, mientras más pequeño sea, tenemos más garantía de que obviamente el alumno capte retenga esa información, ¿no? Y otros de los parámetros que ya habíamos hablado anteriormente, que es la adaptabilidad a cualquier dispositivo. Cuando yo tengo un video que dura menos de un minuto, lo puedo enviar por WhatsApp, lo puedo subir a Facebook, puedo utilizarlo en cualquiera de las redes sociales. Entonces, en el contexto de las redes sociales, es muy usado el microlearning, porque claro, si ustedes se mandan un video de 30 minutos como post de Facebook, a lo mejor muy pocas personas lo van a ver. Y claro, si estamos utilizando el WhatsApp o el Facebook como mi medio de comunicación con los estudiantes, como mi proyecto educativo, tengo que utilizar definitivamente el microlearning, ¿no? Que se adapte a cualquier dispositivo, que sea interactivo. Sí, que el estudiante al menos tenga que dar un clic, es muy bueno. Yo he visto estos videos en donde en medio del video le lanzan una pregunta al estudiante. Entonces, obviamente eso también genera que el estudiante ese momento, no sé contestar la pregunta, voy a regresar a ver qué es lo que dijo mi profesor. Entonces, no solamente acabo el video y ya lo vi, sino que genero esta interacción con el estudiante para que él vaya captando, obviamente, el mensaje, ¿no? Y reusable. Cuando hablo de reusar, era lo que yo les decía, que no inventemos el agua tibia, que si ya está hecho, pues reutilicemos lo del otro y trabajemos en comunidad. Y si es que ustedes lo hicieron, pongan a consideración su trabajo, que va a ser maravilloso, de los otros profesores, porque claro, habrán otros colegios, habrán otras comunidades en donde también necesiten ese recurso exacto que ustedes hicieron, que es para segundo de GB de ciencias naturales. Entonces, si es que les quedó tan bien, pues reusemos, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto de la generosidad de conocimiento que le llamo yo. Creo que esto es algo, lo más rico que los profesores podemos dar es justamente esa generosidad de conocimiento y el todo lo que yo sé, te lo doy. Y todo lo que yo he hecho, te lo doy a que tú uses. Creo que ese es en el ambiente que debemos movernos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que logramos con el microlearning? Obviamente facilitar la información, que haya una mayor retención justamente por el tema del tiempo, que sea justo a tiempo, es decir, que en cualquier momento yo tenga la disponibilidad de ese recurso, que sea accesible, que lo pueda ver en el WhatsApp, en la computadora, en el Zoom, en cualquier plataforma, ¿no? Y obviamente que me motive, ¿no? Entonces, esto es lo que logramos con el microlearning, lo he puesto en los 5 dedos, como para que ustedes vean el por qué puede ser importante entrar a incursionar dentro de este contenido. Entonces, por eso les hablaba yo tanto al principio de que antes de entrar en las redes sociales y antes de elaborar estos contenidos digitales, primero debo hacer una buena planificación de qué es lo que quiero. Y ahora sí, en el tiempo que nos queda, pues vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que son las redes sociales y qué es lo que podemos hacer en ellas. Antes de entrar en las redes sociales, hay que poner reglas.
Sí, es como la normativa en el colegio. Antes de que los chicos lleguen al colegio, tienen que estar uniformados, tienen que colocarse en una fila, tienen que caminar por este pasillo. Entonces nosotros a los chicos cuando llegan al colegio o cuando van a asistir a una clase les damos unas normativas. En esta clase se puede hacer esto, en esta otra no se puede hacer aquello, ¿no? Si tienen preguntas, tienen que alzar la mano. Entonces hay muchas normas que ellos ya están acostumbrados a cumplir porque es parte de un proceso, obviamente, que nos forma como seres humanos en un contexto de respeto y sobre todo de que las cosas vayan bien organizadas. Entonces, así también en las redes sociales. Y aquí inclusive yo le pondría un mayor realce en lo que es el cuidado de la actividad de los chicos. Porque claro, como son entornos sociales y como están hechas para entornos sociales, muchos de los chicos creen que es un ambiente parecido no al aula de clases, sino más bien al patio, en donde yo puedo gritar, puedo correr, tengo otro tipo de interacción, ¿no? Sin darme cuenta de que obviamente también tengo normas. Entonces, y muchos de los chicos ya usan las redes sociales, obviamente para fines sociales, entonces están acostumbrados a que en ellas estén sus amigos y por lo tanto muchas veces su vocabulario también es pues más jovial o descuidado, o utilizan otro tipo de frases y demás, ¿no? Colocan chistes, lo cual está bien porque eso es parte de un contexto social. Pero si ya vamos a relacionar las redes sociales a un contexto académico, una de las principales cosas que debemos tomar en cuenta es la netiqueta, ¿sí? Estas son reglas básicas que debemos cumplir para trabajar con estudiantes en las redes sociales. Y esto lo debemos tener claro tanto profesores como directivos como estudiantes. Entonces, igual en internet pues tienen muchísimo, muchísima información acerca de la netiqueta, pueden buscar netiqueta y les saldrá muchísima información, pero obviamente por el contexto del taller he tratado de resumirles en 10 parámetros que me parecen los más fundamentales. El tema del respeto, obviamente esto en todo ambiente, más en una red social, y aclárese que dentro del, aunque no es una red social, podríamos incluirla pues en este contexto social también al WhatsApp. El comportamiento, obviamente, no solamente el comportamiento, hay que explicar a los chicos que no solamente es físico, ¿no? Sino que también por escrito pues puede darse un buen o mal comportamiento y aquí está obviamente la ética que prima, ¿no? Las normas, ¿cuáles van a ser las normas? Y ustedes tienen como profesores que poner las normas claras en estos contextos, ¿no? En este grupo vamos a hablar solamente de esto al respecto, en este grupo no se mandan chistes, en este grupo no se hace tal cosa y demás, ¿no? La paciencia a veces nos juega una mala pasada porque claro, le pregunto al profesor algo y no me contesta, entonces comienzo a mandar 20 mensajes hasta que el profesor me conteste. A lo mejor el profesor estaba atendiendo otra clase, otros alumnos, entonces enseñarles a que no es que el profesor no leyó el mensaje, sino que todo tiene su tiempo, ¿no? Y debemos ser pacientes. Hay que depurar la información, no por ser una red social podemos compartir todo lo que se nos ocurre. Como les decía, primero verifiquemos la fuente, ¿sí? Usemos Google Académica, para sacar obviamente contextos que estén verificados. No al plagio, ¿sí? No puedo yo mandar algo como si fuera hecho por mí, que en realidad no es así, no puedo copiar tampoco en redes sociales. No juzgar, ¿no? Puede haber alguien que en el WhatsApp o en el Facebook se equivocó y claro, enseguida viene la otra persona a sacar su juicio, ¿no? Entonces hay que
junto con la paciencia hay que aprender a enseñarles a los chicos en este sentido, ¿no? Respetar la privacidad. Oye, gracias al WhatsApp yo ahora tengo la foto y el teléfono de mi profesor, entonces ahora lo voy a compartir con todos. Entonces, obviamente, al compartir las redes sociales pueden que hayan fotos personales, pueden que hayan teléfonos, números de contacto, direcciones inclusive. Entonces, debemos manejar mucho el tema de la privacidad, sobre todo todos estamos trabajando con menores de edad, en donde tenemos que tener muchísimo más cuidado, ¿no? No abusar de nuestro nivel. Puede haber un alumno que esté mucho más capacitado que otro, que haya entendido más pronto el tema y obviamente le moleste pues que el otro alumno no entienda. Entonces también tenemos que ayudarles a ellos pues que aunque tú comprendas más rápido, pues puede haber gente que no. Y escuchar los errores, ¿no? Porque también se puede dar que alguien cometa una falta de ortografía el momento que escribe en el WhatsApp y lo primero que hacen todos los compañeros es comenzar a corregirle la falta de ortografía, lo cual obviamente puede desmotivar muchísimo a esa otra persona y no querer volver a escribir nunca más. Entonces, corregirle en privado y que el profesor vea técnicas para ir corrigiendo la ortografía o para corregir esos errores o para ver cómo está el nivel de los estudiantes. Entonces, esto es un tema de manejo de estudiantes y de profesores para que obviamente cumplamos estas reglas básicas y obviamente ese lindo foro que íbamos a hablar acerca de las especies de Ecuador no se convierta en cualquier otra cosa, sino que siempre esté dentro del contexto académico. Y aquí yo les voy a presentar una infografía que es muy vieja, pero que la sigo usando porque es uno de los ejemplos que a mí más me ha llamado la atención de lo que es hacer un muy buen trabajo a través de redes sociales, utilizando las redes sociales y en un contexto colaborativo. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que cuando usamos las redes sociales, entramos en contextos colaborativos, con lo cual vamos a tener muchos estudiantes a los cuales no les encante esta dinámica, vamos a tener muchos estudiantes que trabajen mucho mejor de manera individual, entonces a esos estudiantes tal vez tenemos que identificarlos y cuidar más, porque cuando les metemos en redes sociales, obviamente estamos abriendo ya un abanico de colaboración y de exposición. Entonces, cuando hay esta exposición, claro, no es lo mismo cuando yo desarrollo mis ejercicios de matemáticas, le mando al profesor, el profesor me pone cero y solo yo me enteré, ¿sí? Acá, obviamente, todo lo que yo hago y todo lo que yo pongo queda en evidencia y eso hay que saber manejarlo con los alumnos. Es muy importante que ustedes sepan cómo manejar estos casos con los alumnos y por eso partíamos de las reglas de la netiqueta, ¿no? Entonces, en esta... Y aquí vamos a utilizar todos los recursos que hemos visto ya en esta hora. Ya planificamos, tenemos claro cuál es el objetivo, nos bajamos la ficha del ministerio, nos bajamos los recursos de Profuturo, hemos elaborado nuestros propios recursos. ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿En dónde lo pongo? ¿Cómo les doy a mis estudiantes? ¿Cómo llego a ellos, ¿no? Entonces, aquí pues una buena solución son las redes sociales, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo las manejamos. Un factor que sí quisiera mencionar antes de dar el ejemplo es que cuando hablábamos de cumplir las normas, una de las normas, por ejemplo, del Facebook, que es una de las más utilizadas, es que no es para menores de 13 años. Entonces, obviamente, yo no debería usar esta red social en menores de 13 años, porque justamente es una norma de la misma aplicación, ¿no? Entonces, partimos obviamente de que los chicos tengan bien claro que las normas no solamente son las que imponen los profesores, sino que también todo lo que nosotros usamos tiene sus propias normas. Entonces, una aplicación como Facebook podría servirles solamente de los 13 años para arriba.
Y ya voy a dar otro ejemplo para los más chiquitos, sí, para que si es que hay aquí profesores, obviamente que sean solamente los primeros años, pues también tengan otro ejemplo de cómo poder desarrollar este mismo caso que vamos a ver de esta infografía. Entonces, lo primero que yo me debo fijar es un propósito. Yo no puedo llegar a una red social sin un propósito. Debemos tomar en cuenta que en este caso la red social no es para socializar, la red social es para aprender, la red social es como un fin, ¿sí? Entonces, yo tengo que definir ese fin. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo, yo veo que el fin que ellos definieron, este grupo de trabajo, esta aula de clases, es construir un pozo. ¿Por qué? Porque había falta de agua en su comunidad o porque tenían un fin atrás, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen, pues, es crear una página de Facebook que se llame Construyamos un Pozo, ¿sí? Entonces, desde ahí yo ya estoy direccionando que esa red social la estoy utilizando meramente para ese fin, no para otro. Obviamente, en el Facebook, ya una vez que yo creé la página, debo alimentarla, debo ponerle recursos, debo nutrirla, ¿no? Y para eso, pues, podemos tener un blog en donde cada estudiante escriba un ensayo acerca de por qué se necesita construir un pozo. Y que obviamente después de pasar un proceso de edición, después de que el profesor le haya calificado ese ensayo y le haya corregido, entonces ahora sí lo publicamos en el Facebook. Esta infografía, como les decía, como es de hace unos años, utiliza el Flickr. Ahora en realidad usa mucho más el Instagram, pero se sigue utilizando el YouTube. Entonces, todos esos videos maravillosos que yo, profesor, creé para mis alumnos acerca de este tema, pues los voy a subir a YouTube. ¿Por qué? Porque cuando yo los subo a YouTube, obviamente no tengo que transferir el archivo, sino que solamente les comparto el enlace y bueno, basta con que tengan internet para que accedan, ¿no? Obviamente, si el estudiante no tiene internet, pues tendré que ver cómo hacerle llegar los videos para que lo pueda ver sin la necesidad del internet. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, en el contexto de las redes sociales, pues yo subo todos mis videos a YouTube y esos videos los comparto en mi página de Facebook. Entonces, lo que estoy haciendo es centrando todos los ensayos de mis alumnos, todos los recursos, fotografías, videos y demás sobre el tema, los estoy centrando en una red social, que es en este caso el Facebook, que es la que yo escogí para llevar adelante el tema de mi clase. Y ahora lo quiero comenzar a socializar con un mundo exterior. Quiero que esto sea un tema comunitario. No quiero que solo se quede en mi aula de clases. Quiero compartir esto con otros grados, con los otros segundos grados, con, bueno, segundos cursos, podría ser aquí más bien. Quiero compartir esto con otros colegios. Quiero compartir con la red de profesores. Entonces, aquí buscamos otra red social. En este caso, bueno, han escogido el Twitter para comenzar a difundir pequeños mensajes en donde llegue todo lo que yo he hecho y la gente se enlace con mi página web o con mi página de Facebook para este fin. Entonces, obviamente, aquí lo que ustedes pueden hacer es hacer un juego de roles con sus alumnos, ¿no? Entonces, unos serán los encargados de su página de Facebook, otros serán los encargados de desarrollar los blogs, otros serán los encargados de desarrollar los videos, las imágenes, conseguir las imágenes, otros de transmitir la información por Twitter y cada uno de estos actores puede trabajar de manera individual, pero a su vez está terminando en un contexto obviamente colaborativo. Y esto nos sirve para fines sociales, para fines académicos, para fines productivos. Por ejemplo, si sus alumnos de bachillerato están incursionando ya en emprendimiento, quieren lanzar un producto al mercado, han desarrollado su propio emprendimiento, esto podría ser un muy buen medio para venderlo, para hacer encuestas de qué opina la comunidad sobre su producto y demás. Entonces, en realidad, aquí ya está más la imaginación y esa expertise del docente de llegar cuán lejos
ustedes quieran, ¿no? Estos son dos proyectos que yo les invito a visitar que están basados en esta dinámica, en esta infografía, que son dos proyectos que desarrollé en alguna oportunidad con mis alumnos. Una clave es buscarse nombres, obviamente que sean rápidos, que sean fáciles, ¿sí? De entender, que estén relacionados obviamente con el propósito. Entonces tenemos esta página de Facebook que es Tics para la Motivación en el Aula, que el mismo nombre lo dice. Tenemos esta otra página que es Animación a la Lectura, y que para encontrar estas páginas, pues aquí vemos cuáles son sus direcciones. Es más, aquí como cuña, si es que en algún momento desean comunicarse conmigo, pues a través de la mensajería interna de la página de Educate TIC pueden también enlazarse conmigo. Esto es un proyecto que fue muy bien acogido y que, dada la coyuntura actual, seguimos en él compartiendo todas las novedades que encontramos en internet acerca de tecnología educativa, y lo vamos metiendo en esta página, obviamente para que los profesores pues no tengan que estar buscando por Facebook, sino que dentro de esta página pues ya puedan encontrar un sinnúmero de recursos que igual les puede servir. Y esta otra página que me encantó, que es el proyecto de uno de mis alumnos, que es el de animar a los chicos a la lectura. Ellos decían que uno de los problemas que se está teniendo es que los chicos no están motivados por leer, entonces crearon esta página con recursos para animarles, obviamente, todo relacionado con animación a la lectura, enlaces a bibliotecas digitales y a recursos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que compartimos en el Twitter? Obviamente hay que buscar hashtag que sea anímate a leer, por ejemplo, ¿no? Entonces el hashtag anímate a leer en Twitter les puede direccionar a esta página. Y así comenzamos a trabajar en redes sociales, y las redes sociales se convierten en un propósito, como les digo, que va muchísimo más allá de que los chicos muchas veces estén perdiendo el tiempo. Entonces, por ejemplo, el Twitter está bien usado. Y también tiene dos vías, al igual que el WhatsApp, del cual ya voy a hablar. Pero aquí les he puesto igual esta infografía que me pareció también bastante específica, sobre todo porque en el Twitter lo que hago es tratar de que las frases, y estas son las normas que deben dar a sus estudiantes, que sean menos de 100 caracteres, que no abusen de los hashtags, que pongan uno solo bien puesto y no cada palabra, que usen acortadores, es decir, que siempre solamente haya un clic, un enlace, no varios, ¿no? Que cuiden la ortografía, por supuesto, están expuestos este momento al público en general. Ustedes saben que si la página de Facebook puede ser una página cerrada y pueden estar solo los miembros del grado. Pero en el caso de Twitter, sí puede ser que otras personas puedan ver esas publicaciones. Entonces, también antes de usar profesores, las redes sociales tienen que ver cuáles son las condiciones de seguridad de cada una de estas páginas o de estas redes sociales, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente, por último, lo que he recalcado bastante durante la charla es el tema de citar la fuente. Entonces, como les decía, por ejemplo, en Facebook, yo puedo esta página hacerle un grupo cerrado y que exclusivamente trabajemos solamente en el ambiente de nuestra clase y que nadie más pueda tener acceso a ello, incluso por cuidarles a los chicos. Pero si yo ya abro un proyecto, este proyecto a la comunidad, si yo ya hago algo que quiero que tenga más exposición, obviamente tengo que darle más permisos. Entonces, por eso siempre es necesario que sea el profesor el que modere estos espacios y no los mismos alumnos. Inclusive cada publicación que ellos vayan a hacer, obviamente, siempre pasar primero por el profesor. Entonces, no es que el profesor les dice, bueno, creen una página en Facebook y hagan esto. No, el profesor obviamente es el mediador y tendrá que ser la persona que esté atrás todo el tiempo de esta dinámica. Y hoy en día, obviamente, el WhatsApp se volvió una de las soluciones, digamos, dentro del contexto, porque había muchos niños y jóvenes que no tenían internet en sus casas
y que lo que lograron adquirir pues fue un teléfono, que sus papás tenían teléfono y la única conectividad que tenían eran esos teléfonos de sus papás. Entonces, obviamente el WhatsApp se volvió un muy buen aliado en el contexto que vivimos obviamente actualmente. Luego ya en un contexto presencial, pues yo no considero que esa sea la mejor red como para gestionar proyectos académicos, pero hoy en día, dada la coyuntura, pues sí, sí puede ser vital. Ahora, aquí también, obviamente, las normas y el WhatsApp en este caso sí puede ser muy usado para un contexto de más pequeños. Obviamente, no, el niño pequeño no es el que va a tener el teléfono, no es el que va a escribir, a lo mejor hay niños que todavía ni siquiera saben escribir, sino que es un contexto que lo manejamos más con sus padres. Entonces, podemos crear el tema académico, ¿sí? Hoy vamos a elaborar, no sé, hoy día vamos a aprender los números del 1 al 3 y para esto yo les voy a compartir, yo profesor, voy a compartirles un video que he hecho, voy a compartirles también la ficha del Ministerio de Educación, todo relacionado con este tema. Entonces, en este grupo de WhatsApp de los padres de familia, pues yo comparto estos recursos para que ellos a su vez, obviamente, trabajen con los niños, puedan acceder a estos recursos y obviamente se maneje ese contexto académico y por esa misma vía puedan enviarme las evidencias de que el niño en efecto aprendió a contar hasta tres, ¿no? O la dinámica o la actividad desarrollada, pueden tomar una foto o qué sé yo, la actividad desarrollada y enviármela. Y la ventaja también de los celulares es que, bueno, el niño podría escribir en la misma pantalla sin necesidad de imprimir estas fichas, ¿no? Y enviarle al profesor por esta misma vía. Entonces, en ese contexto, yo he visto que el WhatsApp puede ser una ventaja hoy en día, ¿no? Obviamente, aquí vemos, bueno, esto es parte de la imagen que vende WhatsApp, en donde dicen que se puede incluir un video, un audio, texto, iconos y direcciones, ¿no? Y un sinnúmero de recursos. Entonces, no me limita en ese sentido y sobre todo me permite trabajar en caso de tener una con los niños más pequeños, en donde obviamente no les voy a meter a Facebook, y otra es la direccionalidad de la entrega de los recursos educativos, de todos mis super videos y recursos que he descargado de internet. No descarguen de internet el recurso y lo mándenlo, se manden el link y en caso de sus videos, como digo, siempre más bien súbanlos a YouTube y manden los links porque así obviamente es menos pesado y se comparte más fácilmente con todos, ¿no? Ahora, en el tema del WhatsApp, también dividir lo que es comunicacional y lo que es educacional. Porque puedo tener un chat que sea netamente comunicacional para decirles, bueno, con los chicos grandes que ya tienen teléfono, para decirles, vean, mañana el examen, el deber me entregan para tal día, todas estas indicaciones. Pero si es que ustedes van a trabajar en una actividad académica, yo lo que les recomiendo es crear un grupo propio de WhatsApp que sea para la actividad académica y que lo único que se trate dentro de ese chat sea esa actividad académica. Justamente para no saturar y dar las normas, obviamente, tanto a papás, a comunidad como a alumnos, de cómo vamos a manejar ese grupo, ¿no? Porque, claro, el profesor de pronto ve que hay 200 mensajes en el chat y que todos son de no veo, no oigo, no sé qué, o preguntas que no tienen relación con el tema, y esto puede salir del contexto de que al profe, de más bien desmotivar al profesor de utilizar estos medios. Entonces, nosotros como profesor somos los primeros en tener las cosas bien organizadas, bien claras, antes de llegar a las redes sociales. Eso es lo que yo he podido compartir con ustedes el día de hoy. He dejado un poquito de mi tiempo para cualquier pregunta que ustedes puedan tener y para mí realmente un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Dolores. El chat ha estado increíblemente de comentarios, de preguntas, entonces muy complicado filtrar. Primero, muchas felicitaciones de tu charla. Por ejemplo, Diana Vergara dice excelente seminario, muchas gracias por la exposición.
Valeria, vaya, dice muy apropiada la realidad de esta temática. Yo debí partir de esto antes de enseñar y enviar correos. Por el otro lado, también Carmita Bodero dice excelentes recomendaciones para llevarlas a la práctica. Darwin Flores dice Flipped Classroom se adapta mucho mejor a los ritmos de trabajo de los estudiantes, evitando frustraciones en algunos de ellos. Tenemos como igual algunas preguntas, por ejemplo, Juan Marce Freire dice, ¿podría profundizar la idea de que la actividad no es un medio, sino un fin? Creo que eso puede ser una pregunta interesante. No sé si quieras ir respondiendo una pregunta a la vez o te doy dos o tres de una. Manejémoslo con dos o tres, yo creo, para ver si es que logramos contestar todo. Perfecto, muy bien. Lucy Zapata dice, las redes se han convertido en herramientas fundamentales en tiempos de pandemia para llegar a nuestros estudiantes. Santa Monroy dice, es muy importante reflexionar del estudiante a través de preguntas abiertas. ¿Qué más tenemos? Bueno, igual saludos desde Machala, excelente ponencia. Luis Cambo dice, correcto, muy de acuerdo en generar estudiantes con pensamiento crítico. Excelentes recomendaciones de crear recursos virtuales. Mucha gente muy sorprendida con el tema del microlearning, que no habían escuchado el término, hay varios comentarios al respecto. Y bueno, la segunda pregunta que es muy recurrente es precisamente cómo incursionamos más, ¿no? ¿En dónde más podemos encontrar información justo de este término de microaprendizaje? Que esa sería la pregunta número dos. Y de ahí, Olga Rojas pregunta, que también es una pregunta recurrente en el chat, dice, ¿cuál es la alternativa que nos pueden dar para promover la lectura con estudiantes que no se logran conectar o que no se logran enganchar? Entonces te dejo esas ahí preguntas para que nos... Muchas, muchísimas gracias, Paola. Bueno, primero agradecerles obviamente todos los comentarios positivos. Yo lo que he pretendido es darles pues pequeñas pastillas que obviamente les ayuden en este proceso. No para todos ha sido fácil. Creo que no ha sido un proceso fácil y obviamente la tecnología definitivamente ha sido un gran aporte porque gracias a ella no hemos dejado de enseñar y no hemos dejado de estudiar y creo que eso es valiosísimo. Bien, con respecto a sus preguntas, la actividad no es un medio, perdón, no es el fin, es el medio, ¿no? Entonces, al revés, la actividad no es un medio, sino un fin. ¿Por qué? Porque obviamente el joven tiene que entender ese camino que tiene que recorrer para llegar al fin. El problema muchas veces es que, ok, hoy vamos a aprender a sumar dos dígitos. Pues tenemos que ya saber sumar dos dígitos. No, hay un camino que recorrer. Y es como yo les decía al principio, el tema de vamos a pintar el cuadro. Pero, y uno de los comentarios que ustedes mismos hacen, que hubiera sido bueno saber todo esto de la planificación antes de lanzarme, ¿no? Y es porque sí, porque muchos nos vimos muy con esa necesidad de ya mañana tengo que enseñar esto. Entonces, obviamente, busqué el recurso, mandé a mis alumnos, pero no pensé en ir más allá del por qué estaba haciendo eso, para qué estaba haciendo eso. Y eso es vital, y no solo en profesores, sino que eso es lo que ustedes tienen que enseñar a sus alumnos, porque eso es lo que va a motivar a su vez a los alumnos. O sea, si el alumno, como les decía, si el alumno entiende el para qué y el por qué, él va a estar motivado per se. Entonces, si él sabe que el estudiar las especies le va a servir para esto, él va a estudiar de otra manera, ya no va a ser solo porque así me lo dice mi profesor, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerles entender, obviamente, que el fin que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, todo este proceso para que ustedes obtengan algo. Entonces, vamos a hacer muchas actividades porque a la final todas esas actividades que son el medio nos van a hacer que nosotros cumplamos este objetivo.
Bien, ¿cómo incursionar más en el microlearning? En los recursos que me han pedido compartirles, aparte de la presentación, les estoy enviando también un paper acerca del microlearning. Esto es de otros colegas, no es mío, en donde pues les habla muchísimo acerca del microlearning, y si no, basándome en mis mismas recomendaciones en el Google Academic, pueden encontrar bastante acerca del microlearning. Busquen estas fuentes que son académicas, no busquen en Google, busquen fuentes académicas, porque esas a su vez les dan incluso casos prácticos y ejemplos. Y ¿cuál la alternativa para la lectura? Bueno, no tendría yo una respuesta específica en darte una alternativa para la lectura, pero obviamente sí existen muchas aplicaciones. Por ejemplo, Epic tiene su versión gratuita también, que motiva mucho al estudiante a la lectura. Epic es una plataforma que está más direccionada para niños pequeños, en donde tú ya filtras según el año, el área, y son obviamente cuentos direccionados a las edades de ellos. Entonces, utilizando estas plataformas que están justamente creadas para ello, puede ser bastante, bastante motivante. Epic, que es la que yo he usado, pues es la que podría recomendarles en ese sentido. Y creo que los otros fueron comentarios muy halagadores que yo agradezco a su vez. Bueno, Dolores, pues muchísimas gracias a ti, y también recordarles a todos que el material que presenta Dolores y también el de las otras ponencias van a estar en nuestra página web. La idea es que ustedes puedan incluso regresar a la clase de Dolores, si hay algún término, alguna recomendación que hizo de una herramienta en particular, van a tener la oportunidad de regresar a este video a partir de la siguiente semana. Entonces, tenemos también esa posibilidad. Y bueno, Dolores, pues muchísimas gracias. Igual también, si quieres ir al chat de YouTube, ahí hay un montón de comentarios muy positivos y mucho agradecimiento de los docentes con respecto a todo lo que nos compartiste hoy, que yo también creo que estaba notando, ha sido una de mis charlas favoritas. Así que bueno, muchísimas gracias, Dolores, y bueno, estamos también ya cerrando este espacio y comenzando con el otro. No sé si quieres dar alguna palabra final. No, solamente agradecerles, como les decía, yo creo que la generosidad del conocimiento es lo que prima hoy en día. Entonces, si lo que uno sabe puede llegar a los demás, creo que ya habíamos avanzado bastante. En la presentación están sobre las marcas que he puesto, están los links, los enlaces a todas las páginas a los cuales pueden acceder ya ahí directamente. Gracias, Paola, y gracias por organizar también este encuentro tan interesante y muy útil para todos los docentes en el país. Perfecto, Lores, muchísimas gracias y bueno, vamos, terminamos.